este fin de semana se hizo viral un video de Cristian Castro, ¿no? Que Ay. estuvo como invitado ahí cantando pues los temas ochenteros, noventeros y de eso ya saben. Bueno, ay, no, si para hacer desfiguros uno no gana, Philip. Mira la Thalía en Harvard y este que es el que está en la universidad haciendo desfiguros. Ay, no, qué pena con Godínez. A ver, vamos a ver lo que pasó con Cristian Castro. Tenemos el video. Le A quitamos ver. obviamente la música porque no la podemos poner, pero con lo que vean es suficiente. Eso Ya es lo para que qué más. importa. A ver, ahí está. A ver, viene. Ahí está Cristian. Ahí estaba bailando. Ay, Ahora, mira, mira ahora, sus bailes. Baila como peor su. que tú. Mira. ¿Y te qué? ¿Y te quejas de mí? Y luego su chorcito, no juegues. Bueno, yo ni he usado esos cacheteros. Ay, Mira. ahora para qué se encuero. Ay, no. No, échenme alcohol. No, qué horror. Qué ¿Qué es seguridad, eso? la verdad, qué seguridad del Cristian, ¿eh? No, pues Porque. es seguridad y falta de respeto a él, Mira, yo mira, creo. mira su panzota. Mi George, tú dices que yo estoy panzón, no llego a eso, la No, verdad, no. ese sí, no. O No, sea, bueno. tú ocupas el segundo lugar. Ya le voy Pero estás llegando. entre los tres primeros y estás viviendo, tampoco te hagas Oye. el liganito. Bueno, no, tanto como fitness, no. Es que fíjate que resulta que Miranda, este grupo, la que cantaba la de Don, ¿te acuerdas? Es la guitarra de Lolo, tan, tan, tan. ¿Sí te acuerdas de esa canción o no? No, yo nunca canté la guitarra de Lolo. Quiero saber qué me pasa, me pregunto qué me pasa y no Ay, ¿a sabes qué poco así contestar. se llama la guitarra de Lolo? Ah, pues sí, mi George. Ese grupo que es Yo nomás Miranda. Ah. tenía un pariente que se llamaba Lolo. ¡Oh! Bueno, pues los Miranda, ay, que a mí me gusta la canción de Perfecta, esa está buena. Ay, pero ¿cómo fue? No, 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 ay, ya me parezco al marido de Yuridia, que te acuerdas que un día en la academia cantó esa y nomás la tarareó, porque ni se la sabía. Pero ¿cuál es? Pues ni yo me la sé. ¿Cuál estás cantarareando La tú? de Perfecta, ay, no, es que no me acuerdo, ¿cómo fue? Que además eras mi amigo y ahora eres mi mujer. No, Perfecta no, no, para no. mí, mi amor. Sí. De la otra, yo la única que Bueno. conozco es a la que vive contigo. Ay, no, 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 Yo no, la no. Ahorita envidio. no estamos en ese mood, no. Y entonces, mi George, bueno, esos chavos de Miranda sacaron su nuevo disco, ¿no? Y entonces grabaron una canción con Cristian. Y hay quienes que lo invitan a la presentación del disco. Y dijo Cristian, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Y le dijeron, pues vente, ahí lo más exótico que puedas. Ah, pues ni tardo ni perezoso el otro, Una cosa ya es sabes. exótica, otra desfiguroso. A ver, vuélvele a poner sus pasitos primero, Omar. Ay, no, ¿qué son esos pasos? Eso ni cuando andamos empezando en el argot. Mira. Mira, mira. Ay, no. No, 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 Creo no, que Cristian, no. estaba haciendo la macumba. Mira nomás, mira nomás. Ay, no. Qué horror. Ay, Dios. No, pues prefiero que Talía ande en Harvard. Nos quedamos Mira. con Talía, hermanita. Vamos a Ahora. leer sus mensajes. Ahora, mi George, fíjate, cuando no se tiene talento y dices, tengo que recurrir al show, pues órale, lo haces, ¿no? Pero Cristian cantando tan bonito, tener que andar haciendo eso, qué necesidad. Eso déjaselo a otros, que hay tantos, Pues Cristian. sí. Mira, Billy. Pues serán desfiguros si tú quieres los que hace Cristian Castro, que ya dijimos, no, ni al caso viene con el talento que tiene para cantar el señor, ¿verdad? Pero, pues más vale verlo así, ¿no? Más vale verlo disfrutando la vida como a él le guste, haciendo sus desfiguros, encuerándose, porque mira, de qué es, trae su rollo ahí en la cabecita media loca de andar tratando de conquistar a todas las mujeres del mundo y prometiéndoles cosas y pasándose de listo. Esa es una realidad porque ya está muy comprobado. Pero por otro lado, si tenemos que hablar algo bien de Cristian, además del talento, también tenemos que decir que no es un cantante o un señor vicioso, ¿eh? No, No, ¿verdad? No se no, sabe, no, George, no no. toma, no se droga, nada de esas cosas. O sea, como está loquito normal. O sea, eso es lo interesante. No, de hecho, él vive con los test, Philip. O sea,
tú llegas, ¿no? A su casa, ¿no te quieres echar una cervecita? No, tómatela tú, yo me voy a echar un té. Ay, ¿cómo un té? Pues sí, un té de hierbabuena, un té de ¿cómo se llama el otro que tú te tomas? Es que yo tomo el de Gordolobo, el de Iztafiate. El de Gordolobo es bueno. Sí. Hasta pues de pasote de zorrillo de cuando tengo lombrices, hasta de zorrillo, pasote de zorrillo también. No, el de orégano, para que te saquen los que traigas atorados también sirve. Entonces, ¿qué hace usted? Y se pone la mamá, ¿cómo es? La mamadera. Que se pone la mamadera. Antes le ponía leche, ahora le pone té y ahí está. Bien a gusto. Pero miren, repito, prefiero verlo así a verlo en cosas terribles. Dice Cristal Sosa, lo perdimos al Cristian Castro. Ay, no. Y aparte el mechón que trae, como Don Miguel Aceves Mejía. Ándale, ándale. Ya, Dianita ya. SS, dice, ni Juanga se atrevió a tanto. Bueno, sí. ¿Te acuerdas cuando se abrió la playera también y el panzonón no le salió? La pero no ves que lo que quería mostrar eran sus boobies, ¿no te acuerdas? Sí. Que lo hace así. Y no me acuerdo, ¿te acuerdas? Una vez que estaba cantando Juan. Fue de los últimos shows, Billy, que sí. Dice que estaba bien malo. Uy, si hubiera estado bueno. Imagínense. ¿Te acuerdas cuando una vez no le gritaron un piropo a Juanga? Y le hace, ay, muchachos, hasta se me fue la leche, se me cortó la leche, no sé qué dijo el otro. Ay, no, Juan Gabriel. Ofelia no. Barrera dice, tenía calor. Pues sí. Su calzón, pero dice que dicen que ese es un calzón real, que así son sus calzones de todos los días. Se ven más guangos que los míos, no la frieguen. Hola, su calzón. Sí, que esos son sus calzones de diario. Órale. Dice Elena Ávila, dice, ay, madre mía, ¿qué es eso, Cristian? Ya se volvió loco. Yo me quedo cuando estaba con su trajecito cantando, no podrás. No podrás. Ay, no, pues yo me quedo ahí. Cuando cantaba. De otra forma. Cuando cantaba Agua Nueva, ¿te acuerdas? Ven, Agua Nueva, naciendo de mi cuerpo. Ay, sí que fue tema de la telenovela, ¿te acuerdas? La telenovela que hacía con Yolanda. Con Yolanda, estaba re buena. Le mandamos besitos a la hermana, creo que ahí la lleva ya recuperándose. Saluditos, saluditos. Lilian Rivera Castro dice, pozol estabas. Otro dice, pozolito, ¿qué comen allá en Uruguay que engorde mucho? Porque acuérdate que vive allá, porque en México ya ni se para. No, ya no. Ya no se acuerda, ya no Pancha. Ya ves, dice, que habla como argentino. Ay. Sos tú muy extraña. Sos, ay, ridícula, inventada. No, si tú no me ganas para desfiguros. Ay, no. Alejandra López dice, Philip, yo regresé a la universidad a los 47 años y ahora tengo una maestría y trabajo en una universidad. Así que no desanimen. Si se quiere, se puede. No, yo no, en ningún momento dije que no, solamente dije pues que puede ir a la nocturna, ¿no? Pero no. Yo sí dije que yo no. No. No, y aquí en México. Felicidades, hermanita. Felicidades, Alejandra. Aquí en México, mi George, ¿cuánta gente de la UNAM en la UNAM? Que vemos que se suben al Pumabús, estos autobuses que son gratuitos dentro de la UNAM, y gente ya adulta, ¿no? Y que van por su segunda, tercera, pues cuarta carrera. Es que carrera. Hay una realidad, la mayoría torre. De gente que realmente le echa ganas a estudiar es ya la gente madura, que ya supo lo que es haberla regado en algún momento. No, o que no pudo estudiar en su momento, o lo que sea, ¿no? Pero ya como que te caen los 20 y dices, ¿qué tarugo fui? Ahora me pongo las pilas y le echo, y le echan muchas ganas. Los chamacos, la gran mayoría, pues todavía están en la punzada, todo se les hace fácil, ay, si no entro a la clase, ay, no luego, ay, hago el extraordinario, ay, después, ay, ya me dio hueva a la escuela, y lo van dejando. O sea, de todos los que entran a la universidad, ¿cuántos salen? Bien poquito. No, muy entonces, los menos. Entonces, por eso, y si entra un grupo de adultos, digámoslo de 35 en adelante, ya entran con otra mentalidad, con otro rollo, otras ganas, y la gran mayoría termina. Entonces, totalmente de acuerdo. Dice Jennifer Nava, Gigi, mándale tus bragas a mi papá Alejandro por su cumpleaños.
Don Alejandro Precioso, ay, ¿qué quiere mis bragas? ¿Cuáles quiere? ¿Las chiquitititititas? ¿Las grandotototas? ¿Las guanguitas? ¿O las apretaditas? Usted diga, don Alejandro, hoy se le cumple todo, pero disfrútelas, huélalas, muérdalas y cómalas. Dígale usted. ¡Felicidades, precioso! Ay, no, el gracias. Don Alejandro acaba de cerrar su teléfono. Ay, le mando dice. Saludos, don Alejandro. Dice Mari Carmen PC. Dice, ¿qué eso de Harvard es alguna publicidad o propaganda? Porque la misma noticia dio Marta de Baile en su programa de radio, que era su sueño de ella, y ya lo logró. Ay, bueno, Marta de Baile, ya que la hayan llevado, ya esa ya es no tener vergüenza, tú, Filip. Talía es figura internacional, o sea, y tiene muchísimos años en el medio. Pero la otra inventada, que por ponerle calcetín a las cocas ya te llevan, no, pues llévenos a nosotros. Ahí a ver de qué hijos vamos a platicar. Alguna historia les contaré, se los prometo que sí. Ahora calcetines a las cocas, ¿no? ¿Cómo es que le pone calcetines a las cocas? Que porque así tiene que ser, y dicen las inventadas. Ay, no, la, no, no. A mí como que la den bien fría, yo con eso que me importa. Alex Blas dice, hermanas, es mi cumple y mi pareja Greg, de 24 años, me pidió matrimonio. Todos de Productora 69 están invitados. ¡Abrazos! Eso lo hizo para presumir. ¡Ay, Alex! No, eso pues, lo hizo para presumir. Pues, no, pues más bien, bien listo el chamaco. Pues dale la green card, ni modo. Es te que, pidió fíjate, matrimonio, te pidió la green card. Es que fíjate. Honesto, hermana. Entre paréntesis dice, y tengo 24 años, no 54, Gigi. Ay, sí, qué lista, ¿eh? No, sí, se ve que ya está más para allá que para acá igual, ¿no? Ay, ay, ay. Dice. 24, hermanitas, y a mí, bueno, a mí me ve uno de 24 y ni el hola me da. Ay, sí te saludan y hasta te besan la mano y de usted te habla, no digas que no. Hoy las que son hermanas me dicen madre. 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 Ya la quería conocer, madre. Dice Leticia Morales, Trending 716. Dice, hola mi Gigi, feliz de verlo. Yo aquí, dice, riendo como loca en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hasta la policía me vino a callar. Dice, los amo. Ay, no, la friegue esto también. Ay, por ahí no, apártame no. Un lugar para mi pasaporte, hermana.